Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de inferencia estadística. En esta ocasión vamos a hacer un par de ejemplos de lo último que vimos y nos vamos a ir hacia otra cosa. Vamos a hacer un resumen, primero tenemos que ver qué tiene que cómo aplicamos esto último que hicimos al asunto de la suficiencia. ¿Qué tiene que ver eso con cómo podríamos demostrar suficiencia o demostrar que no hay suficiencia? Y si nos da tiempo, empezaremos a ver un poco de esperanza condicional, pero solo si nos diera suficiente tiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar con un par de ejemplos y pues vámonos al pizarrón, que tenemos que seguir trabajando. Bien, entonces el primer ejemplo de hoy vamos a tomar una muestra aleatoria de unos datos que se distribuyen como una Bernoulli. Entonces tenemos una variable aleatoria X que se distribuye como una Bernoulli con parámetro teta y una muestra de esa X X1 hasta una xn. Ya vimos para esta Bernoulli que esta estadística es suficiente para la teta de la Bernoulli. Ahora vamos a mostrar que además es minimal, y ya con eso tendríamos que es minimal suficiente. Ok, entonces tomamos digamos xn minúscula y yn minúsculas, valores posibles. De la muestra. De la muestra aleatoria. Y lo que vamos a obtener es que el cociente este que nos interesa, F, en estos valores de la muestra sobre los otros valores, es teta sobre 1 menos teta a la n por x barra menos n y barra, ¿no? Estos dos son nuestros estadísticos test aplicados a los valores de las muestras x, n y n. ¿Qué es lo que tenemos? Esta claramente depende de teta, ¿no? Salvo en un caso. ¿No? Que es cuando este de aquí arriba
es igual a cero, ¿no? Entonces, para ese caso no importan los valores de las x, de las y, de las tetas, siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, este no depende de teta, sí, solo sí, este exponente es idénticamente cero. Pero ¿quién es este exponente? Quizás vale la pena dejarlo escrito de esta forma verde, ¿no? Porque de esa forma esto es t en xn menos t y n idénticamente cero. Y entonces esto de aquí implica que la la t es minimal, ¿no? Entonces la t es minimal. Ya. Entonces, por lo tanto, t ya es suficiente y mostramos la minimalidad. Vale, vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a tomar una muestra aleatoria de una Bernoulli. Otra vez, X se distribuye como una Bernoulli, teta, pero nuestra muestra aleatoria nada más tiene 3 observaciones. Ahora, resulta que si tomamos la estadística x1 más x2 más x3, esta no es suficiente minimal. De hecho, no es suficiente. Entonces supongamos que S es suficiente. Perdón. Ya me equivoqué porque acabamos de probar que esta efectivamente es suficiente minimal, ¿no? Para cualquier n. La que queremos ver que no es suficiente es x1 por x2 más x3. Ahora sí, esta no va a ser minimal. Ni siquiera va a ser suficiente. Entonces supongamos que esta s en efecto es suficiente. Para teta, ¿no? En el ejemplo anterior vimos que la de las sumas, la suma de las x's, es suficiente minimal. Así. T debe ser función de S, ¿no? Decir que S de xn igual a S de yn debe implicar que T en xn es igual a T de yn. Ahora fíjense qué pasa en T. No. En el S aplicado a 0, 0, 0.
esto es 0. Y S aplicado al 0, 1, 0 es igual a 0 también, ¿no? Pero todos estos dos son igual a 0. Pero T en 0, 0, 0 efectivamente 0, y T en el 0, 1, 0 pues es 1. Entonces no son iguales. T no es función de S. ¿Pero qué significa? Ya habíamos probado que T es suficiente minimal. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Pues que la estadística S sea suficiente, ¿no? Como T es minimal, cualquier otra suficiente, la podemos escribir a T en función de ella, ¿no? Pero como S no es suficiente, entonces no se puede escribir como función y por lo tanto S no es suficiente, ¿no? Es una forma de mostrar que algo no, que una estadística no es suficiente. Ok, vamos con un tercer ejemplo. Vamos ahora con una normal. Digamos, X se distribuye como una normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Y una muestra que va del 1 hasta el n. Ok. Vamos a tomar un vector de estadísticas que ya vimos, ¿no? T1, T2, que no es otra cosa que la suma de las x's y la suma de los cuadritos de las x's. Ahí está. Entonces queremos ver que esta es suficiente minimal para todo el vector de parámetros, ¿no? Ok. Entonces tomamos valores para las muestras, ¿no? Puntos muestrales. Cualesquiera. Entonces otra vez vamos a escribir el cociente que nos interesa y vamos a ver que eso cuando eso no depende de los parámetros, ¿no? Entonces f en xn mu sigma cuadrado sobre f yn mu sigma cuadrado es igual a una exponencial de un menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado, la suma de las x's al cuadrado menos la suma de las y's al cuadrado, más, esto está todavía dentro de la exponencial, más mu sigma cuadrado por x, la suma de las x's menos la suma de las y's. Ok. Entonces, cuando
A ver, vamos a fijarnos en la expresión. Otra vez, ¿no? Tenemos, esta es una exponencial, ¿no? Entonces, ¿cuándo esto no va a depender de estos parámetros mu y sigma? Pues cuando se anule todo el exponente, ¿no? Pero eso no puede depender tampoco ni de mu ni de sigma. Ahora, si anulamos estas dos, si anulamos esta y esta, entonces ya esta expresión no depende ni de mu ni de sigma. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, esta expresión no depende de mu sigma cuadrada, sí, solo sí. Sí, solo sí. La suma de las x es is es igual a la suma de las y es is. Y la suma de los cuadritos son iguales, ¿no? De los dos lados. Pero estas son las estadísticas que teníamos aplicadas a las observaciones, ¿no? Entonces, este es T1 de XN tiene que ser igual a T1 de YN y T2 de XN tiene que ser igual a T2 de YN. Y ya, ¿no? Por lo tanto, el par es suficiente. Minimal. Y ya habíamos probado la suficiencia. Bastaba ya probar que era minimal. Ok. Entonces vamos a ver un resultadito más. Que es análogo a los que hemos estado viendo anteriormente. Que es que toda función biyectiva de una estadística suficiente minimal es suficiente minimal, ¿no? Estadística suficiente minimal es suficiente minimal. Entonces vamos a hacer la prueba. Por separado vamos a probar la suficiencia y la minimalidad. Ok. Entonces vamos a probar suficiencia. Esa ya está, ¿no? Porque toda función biyectiva de una suficiente es suficiente. Eso ya lo probamos. Ya lo probamos. La segunda, la minimalidad. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos que tomar cualquier otra suficiente y ver que podemos escribir a nuestra estadística como función, ¿no?
Ok, entonces vamos a tomar una suficiente minimal. O sea, T, una estadística suficiente minimal. Y S, otra estadística suficiente. Tomamos XN y YN tales que S de YN es igual a S de XN. Como T es minimal, esto implica que T de XN es igual a T de YN. Ahora, se ha dado una biyección. Es claro que tau seguido de t en xn es igual a tau seguido de t yn. ¿Cómo nos convencemos de esto? Pues simplemente, como tau es una biyección, podemos cancelar por la izquierda o por la derecha, ¿no? Sí, como es una biyección, existe la inversa. Entonces, estas dos expresiones son la misma. Y por lo tanto, esta es suficiente minimal. Ya. Entonces, si le aplicamos una biyección a una suficiente minimal, sigue siendo suficiente minimal. Un ejemplo más. Entonces, si tenemos una variable que se distribuye como una Bernoulli, ya sabemos que esta estadística en cualquier muestra es suficiente minimal, ¿no? Para el parámetro de Bernoulli. Entonces, si tomamos tau de t igual a la media muestral, esta de aquí, ¿quién es? Es decir, tau aplicado a cualquier t va a ser t sobre n. ¿No? Esta de aquí es una biyección, tiene su inversa, que es multiplicar por la n. Entonces, esta es la imagen de la t que teníamos bajo, perdón, esto no lleva un n. Esta es la imagen de la t que teníamos bajo nuestra tau. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el resultado anterior? Que la media muestral es una estadística suficiente minimal, porque es la imagen de una suficiente minimal bajo una biyección, ¿no? Para la teta de la Bernoulli, lo mismo, ¿no? Sabemos que este
Es suficiente minimal. Cuando la X está distribuida como una normal. Ok. Entonces tomamos tau que lleve a cualquier T1, T2 a T1 sobre N y N por T2 menos T1 cuadrado, N por N menos 1. Entonces cuando le aplicamos la tau a T1, T2, lo que obtenemos es la media muestral y la varianza muestral. Y eso significa que este es suficiente minimal. Porque esta cosa de aquí es una biyección. Entonces es la imagen de una suficiente minimal bajo una biyección. Bien. Entonces, a manera de resumen de esta parte de suficiencia y suficiencia minimal. Esencialmente podemos encontrarnos dos problemas, ¿no? Mostrar que una estadística T es suficiente, ¿no? Y tenemos varias estrategias que podemos usar. Una es simplemente usar la definición, ¿no? Tomar la conjunta condicionada y ver que no depende del parámetro, ¿no? Lo otro es usar el teorema de la factorización. Lo separamos en una función que no dependa de la estadística, una que depende de la estadística y el parámetro, y otra que nomás depende de la muestra, ¿no? Y con eso ya tenemos probada la suficiencia. Podemos tratar de probar que proviene de una suficiente bajo cierta biyección. Y la otra es que la información de Fisher es igual, este es de la muestra, es igual a la información de Fisher de la estadística. El otro problema es mostrar que no es suficiente. Mostrar que T no es suficiente. Y ahí tenemos de dos sopas. Una, vía la definición, es mostrar que para algún valor no se cumple, ¿no? Que sí depende de la teta, ¿no? Nos basta con un solo valor de la muestra y un solo valor del parámetro. Y la otra es como en el ejemplo que hicimos. Necesitamos una, como en el ejemplo,
¿Cuál fue? El ejemplo. Este no es, es este, ¿no? En el ejemplo 2, el ejemplo 2, lo que hicimos fue tomar una que sabemos que es suficiente minimal y suponer que T es suficiente y probar que ahí hay una contradicción, ¿no? Ok, pero ahí necesitamos ya saber alguna estadística que sí es suficiente minimal como para que funcione esa estrategia, ¿no? Ok. Hasta acá dejamos de momento la cuestión de la suficiencia. Entonces vamos a empezar a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de esperanza condicional. Y para hablar de esto, vamos a empezar con un recordatorio de qué cosa es una sigma álgebra. Y entonces, esto de sus cursos de prueba, ¿qué cosa era? Teníamos una colección de subconjuntos F de un conjunto sigma, ¿no? Es decir, que F es un subconjunto de 2 a la sigma, ¿no? Del conjunto de todos los subconjuntos de omega, perdón. Entonces esa colección es una sigma álgebra. Sí. El total está en F. Si A está en F, esto implica que el complemento de A está en F. Y es cerrado bajo uniones arbitrarias, ¿no? Entonces, si tenemos un subconjunto de F, digámosle A elegante. A ver, puede ser más elegante esta. Elegante, subconjunto de F. Lo que tenemos es que la unión de la A elegante es un elemento de F. O si lo quieren con subíndices, la unión de las A's is desde n igual a 1 hasta infinito está en F, ¿no? También se dice esta sigma álgebra, ¿no?, que el omega con su sigma álgebra es un espacio medible, ¿no?, y que F pues contiene los conjuntos o eventos, en nuestro caso, que son medibles con los elementos de la sigma álgebra. Con las sigma álgebras podíamos probar también que
No lo voy a probar aquí, ¿no? Eso es prueba en cualquier curso de probabilidad. Se puede probar que usando estas dos, que el vacío está en F, ¿no? Usando esta y esta, se puede probar que la intersección arbitraria, hasta voy a usar la misma elegante, está en F. Y se puede probar reescribiendo estas cosas que A menos B está en F. Y también la diferencia simétrica está en F. La diferencia simétrica usa diferencias, intersecciones, y la diferencia pues no es más que una unión de un conjunto y el complemento del otro, ¿no? Ok. Ah, bueno, también vamos a usar el concepto de sigma álgebra generada, ¿no? Si tenemos un subconjunto de subconjuntos de omega, vamos a decir que la sigma álgebra generada por ese conjunto es el conjunto sigma de C, que son las intersecciones. ¿La intersección de qué conjunto? De las F's, tales que F es sigma álgebra y C es un subconjunto de la F, ¿no? Y esta cosa genera una relación de orden respecto a la contención, ¿no? Si tenemos estos, lo que podemos ver es que las sigmas álgebras también van a respetar la relación de orden. Ahí está. Ese fue el recordatorio de sigmas álgebras. Ahora sí, ¿qué cosa es la esperanza condicional? Entonces, la esperanza condicional de una variable aleatoria. X, dada una G elegante, es una variable aleatoria denotada por esperanza de X dada G, y que se define como aquella que cumple las siguientes tres propiedades. Primero, esta variable aleatoria es G medible. Es decir,
que es una variable aleatoria respecto a la sigma álgebra generada por la G elegante. Esta variable aleatoria tiene esperanza finita. Y 3, para todo G en la sigma álgebra G, la esperanza de la esperanza condicional de la X dada la G por la indicadora en G es igual a la esperanza de la X por la indicadora en G, ¿no? Ok. Y a nosotros en adelante lo que nos va a interesar es cuando esta es en realidad la sigma álgebra generada por una variable aleatoria, Y, ¿no? Entonces eso ya lo veremos. Entonces lo dejamos aquí el día de hoy y mañana vamos a dar algunas propiedades de la esperanza condicional y vamos a ver un par de ejemplos y un resultado importante que es el teorema de Rao-Blackwell, que va a relacionar esto que estamos haciendo con con los estimadores insesgados. Pero bueno, eso ya lo veremos el día de mañana. Por lo mientras la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.